Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 6 del anime El séptimo Loop Temporal. La villana disfruta de una vida despreocupada, casada con su peor enemigo. Y siendo falso lo de villana, y también muy falso lo de despreocupada, porque en este episodio pudimos ver bastante drama, sobre todo drama entre hermanos, drama familiar, y que, bueno, recordemos que Rishi había sido secuestrada por el príncipe Teodor. Así que estuvo bastante intenso el episodio y si bien se centró más en la relación entre hermanos, también tuvimos un poquito de lo que va a ser la relación entre riche y el príncipe Arnold. Así que díganme ustedes qué les pareció este episodio número 6, déjenmelo en los comentarios, dejen sus me gusta, suscríbanse y nada más. Disfruten el resumen. Grisha había sido secuestrada y la dejaron en una especie de habitación que parece una celda pero que no lo es. Aquí entra Teodor con sus dos cómplices que es Elsie, la sirvienta que ella misma había contratado que pertenece a los barrios bajos y Camil, uno de sus guardias. Teodor se ríe un poco porque bueno fue traicionada justo por la sirvienta que ella salvó o que ella acogió bajo su ala y una de las razones que da porque la secuestró es porque quiere enojar supuestamente a su hermano ya que él nunca le ha prestado atención incluso ese día en la capilla cuando él llegó a ver qué estaba pasando ni siquiera lo miró así que aquí ya vamos entendiendo más o menos cómo es la dinámica familiar obviamente todo esto tiene unos motivos detrás al enfadarse arnold el príncipe teodor bueno tranquiliza un poco su corazón porque ahí por fin él se centra en él le presta atención y le dice a Riche que más vale que se comporte porque está bueno está encarcelada por él y que va a ir a hablar ahora con su hermano cuando todos salen de esta presunta celda y vemos que hay miradas entre Riche Elsie y Camille podemos ver que en ese momento cuando Riche había estado agotada después de su reunión con el jefe Tully, tanto Camille como Elsie fueron los primeros en entrar para ayudarla pero lo primero que les dice Riche es si acaso el príncipe Teodor le había dado órdenes en relación con ella y ellos se sorprenden porque así fue, pidió que la llevaran, que la secuestraran. Y esto Eriche lo reflexionó cuando llegó esa carta del príncipe Teodor a ella firmada con el nombre del príncipe Arnold. Porque él sí era la única que tiene acceso a su cuarto. Y además proviene de los barrios bajos donde el príncipe Teodor es bastante querido. Porque está usando su propio dinero para ayudar a la gente. Y como no Eriche, siendo como es ella se para y le dice que se pueden marchar. O sea que ella va a ir con ellos no va a oponer resistencia. Vemos que Teodor se encuentra con Arnold y comienza a sacarle en cara que tiene a su preciada Riche, que sabe que ella le interesa demasiado, que es importante para ella y una de las cosas que le exige a su hermano para poder devolvérsela y que no le ocurra nada malo es que le deje el acceso a ser el rey, o sea que él sea el único heredero y que básicamente Arnold se baje de ese camino para ser el rey, porque aunque Teodor sea el segundo príncipe, sí están compitiendo para ver quién se queda con el reino. Aunque podemos ver que Arnold está sumamente tranquilo, está inquebrantable y ni se inmuta porque sabe que su hermano no es capaz de hacer algo tan complejo como secuestrar a alguien, sobre todo pensando en que la secuestrada es Rige. Y el poco tiempo que Arnold lleva con ella ya sabe que es bastante intrépida e impredecible. Así que le comienza a preguntar a su hermano si está seguro de que ella es su prisionera, si la puso en algún lugar parecido a una celda y resulta que no, está en una habitación de un segundo piso donde hay una ventana y que bueno, Teodoro cree que de ahí no puede escapar. Además de que dejó guardias fuera de la puerta para que no pasara. Pero por esto mismo Arnold solamente se ríe y sabe que no le va a pasar nada. De hecho ahí mismo dice ahí viene y claro. Como si nada Riche entra por la puerta, llegando diciendo que tiene que saldar ciertas cuentas con el príncipe Teodor. Y Riche muestra la experiencia que tiene, se va acercando al príncipe Teodor diciéndole, bueno, dándole consejos de cómo debe hacer cuando quiere Tener rehenes, paso a paso lo que debe hacer, y cada paso es el más sanguinario que la anterior. Y mientras ella le va contando cómo se hace un verdadero secuestro o para tener prisioneros, podemos ver cómo ella salió fácilmente de la puerta y derrotó a todos los guardias con suma facilidad. Y todo se calma cuando le dice que lo primero que debe hacer cuando tiene un prisionero es romperle las piernas y los brazos para que así no puedan escapar. Evidentemente Teodor no está capacitado como para hacer este tipo de tramas, simplemente es un niño asustado con, bueno, necesidad de atención, pero no es un estratega ni un confabulador. Arnold se para y le dice a Richie que pare y que no le siga enseñando a su hermano cómo secuestrarla nuevamente y le coloca su chaqueta, donde Richie le dice que no es necesario, que ya está bien, porque no quería que muestre su cuello. Y aquí el hermano pequeño, o sea, Teodor, se da cuenta de que su hermano tiene una terrible cicatriz en el cuello, el cual él no había visto nunca, y eso que antes en la conversación con su hermano le había dicho que él siempre lo estaba mirando, siempre lo estaba observando. Y parece que no fue tan así. Grisha le pregunta el motivo de todo esto a Teodor y Teodor dice que simplemente que por qué otra cosa sería que dos hermanos príncipes se peleen o intenten hacerse daño, que él quiere ser el rey, el emperador de ese país y quiere sacar de la ecuación a su hermano. Pero Grisha dice que eso no es así, sino que hay otros motivos detrás de todo esto. Probablemente Teodor quería ser visto como un maleante, o sea, como un delincuente, para que así él quede desheredado como tal, que no pueda acceder al trono porque quiere que Arnold sea el rey y no quiere competir con su hermano, básicamente por eso. Theodore intenta negarlo, pero sus intenciones son claras. Él es un chico que está falto de atención de su hermano, que lo quiere mucho y una de las cosas que podía hacer por él o cómo podía ayudarlo en todo este camino a la realeza es saliendo de la ecuación, porque no quiere competir con él. Ericia sabe todo esto porque Teodora ha estado ayudando a los barrios bajos con su propio dinero, ya que en las cuentas del reino o el dinero público como tal no había sido tocado por él. Es un príncipe que se preocupa mucho por su gente, pero a la vez ha dejado de lado sus responsabilidades en la política y bueno, sus responsabilidades formales como tal. Irishe intenta hacer ver a Arnold que su hermano simplemente quiere su atención y cuáles son sus motivos reales detrás de todo esto, pero Arnold dice que ya le había dicho que no se le acerque a él, que no le importa nada de lo que haga él. Y bueno, podemos ver que Teodor es algo que ya sabía, que ya sentía y que es algo que realmente le duele. Así que sale huyendo de aquí después de escuchar esas. Palabras. Y hay un gran motivo detrás de todo esto que es más importante, y es que parece ser que Arnold tiene un. Plan. No le importa hacer ningún tipo de relación con su hermano o que la demás gente lo vean de buena forma porque parece que él ya sabe cuál va a ser su destino. Ya tiene todo planeado y esto Orige lo descubrió. Pensando en que la vez pasada, cuando ella le dijo que tenía todas las intenciones de ser su esposa, él le dijo que no era necesario que lo sea. Eso quiere decir que él ya tiene todo planeado y probablemente el tener una vida al lado de Erice como su esposa no es uno de ellos. Y aquí, después de que Grisha diga nuevamente que él no es el desalmado que todos dicen, él cambia su mirada, una mirada fría y decidida, que asusta un poco a Grisha, donde dice que ahora entiende que ella no entiende nada de lo que él está haciendo, que está confundida. Pero aquí, nuevamente, Grisha se le acerca, dice que él está protegiendo también a su hermano menor y que ella está ya comprometida a ser su esposa. Se va de ahí un poco cansada, pero todavía hay algo que debe hacer. Aquí vemos un recuerdo donde Teodoro estaba reunido en un campamento durante... Una guerra y está atendiendo a los heridos, esperando a que llegue la medicina. Aquí llegan los enemigos atacando y Teodor se pone delante de sus vasallos para protegerlos, no pudiendo hacer nada más que de escudo humano. Pero aquí justo es salvado por Arnold, el cual le dice que no se coloque en peligro, pero que él se haya querido arriesgar por sus vasallos es digno de elogio. Este es uno de los pocos recuerdos que recuerda Teodor con cariño, o que su hermano le dijo algo bueno, algo positivo dice, llega a hablar con Teodor, el cual le dice que su hermano nunca presume de sus logros ante nadie. Simplemente en todo el mundo se esparce la noticia de que él es un tirano, de que es agresivo, de que lleva la guerra. Y parece ser que al príncipe Arnold esto no le importa y es por esto mismo de que ya tiene un plan. Y seguramente ese plan sea que él va a desaparecer y dejar a su hermano menor como el próximo rey. Grisha le confirma esto de que está segura de que tiene todo planeado. Y por esto mismo ella, que ya ha decidido ser su prometida y pronto su esposa, está buscando la manera de cambiar el plan que tiene Arnold, de ir por otro lado. Y obviamente va a necesitar toda la ayuda que pueda. Y obviamente dentro de estas ayudas espera la ayuda de Teodor. Pero Teodor... Dice que él mismo va a decidir la manera en cómo va a ayudar a su hermano. Hasta el momento no lo había encontrado, pero había algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Se pone sobre la cornisa e iba a saltar. De hecho, lo hace desde muy alto para así, bueno, quitarse la vida y salir del camino de esta competencia de príncipes. Richie que está muy cansada, muy agotada, intenta llegar a él, pero se tropieza. Así que no puede seguir adelante. Y cuando ya Teodor iba cayendo, es rescatado por su hermano quien lo levanta, lo pone seguro, lo toma del cuello y lo abofetea, diciéndole que ya le había dicho que no ponga en riesgo su vida. Y aquí los ojos de Teodor se llenan de lágrimas porque eso quiere decir que su hermano recuerda ese momento cuando lo elogió hace mucho tiempo, cuando también le dijo que no pusiera en peligro su vida. Lisa intenta decirle que su hermano está haciendo algo mal, pero sus intenciones son de ayudar a Arnold. Teodoro le dice que él está dispuesto a ayudarlo, de serle útil de alguna manera, que nunca lo ha sido según él, porque él es su único hermano mayor y lo admira así que tampoco quiere ser un estorbo y teodora al entender de que su hermano sí se preocupa por él rompe en llanto y se ve su verdadero yo que es un niño asustado y que carece de la validación o la atención de su hermano mayor de la persona a quien admira pero realmente no es un tipo malo ni mucho menos y pide disculpas a los gritos dice sabe que arnold ha venido por él y esto fue bueno por algo que la misma drice había dicho Elise está alegre de que hayan arreglado su relación, pero justo en ese momento se desmaya porque ya no da más del cansancio. Teodor se preocupa y dice que es por su culpa y Arnold le dice que no, que no es por su culpa, que ella simplemente está dormida. Y le pregunta si él tiene un carruaje esperando. Teodor le dice que sí, que lo va a llamar pronto y Arnold simplemente le dice que cuenta con él. Y estas simples palabras hace que su hermano se sienta bien porque su hermano lo necesita y confía en él. Así es como al siguiente día, Ericia amanece en su cama, vestida con su camisón, y se encuentra con Arnold que está ahí esperando a que ella despierte, porque se había quedado con ella toda la noche. Él le pregunta si acaso está bien y le termina entregando una carta que es enviada por Theodore, donde se disculpa por todo lo que había hecho, le da las gracias por lo que hizo ahí, que fue arreglar la relación de hermanos. Y que también está dispuesto a ayudarla a que su hermano no haga ninguna tontería. Y bueno, también aparte de darle su apoyo, le da el apoyo de los barrios bajos, porque recordemos que él siempre está con esa gente y está ayudando a reconstruir todo. Arnold le dice a Riche que tiene que pensar en algo que ella quiera porque otra vez él rompió la promesa de no tocarla. Y aquí Riche recuerda el beso y pregunta por qué lo hizo. Y Arnold le dice que si está segura que quiere saberlo. Y obviamente Ericse dice que no, porque está muy nerviosa. Pero aquí cambia todo el tema porque Arnold le da las gracias por cuidar de su hermano. Y Richie le dice que no pasa nada, que no es un problema porque al final de cuentas él también pasará a ser su hermanito. Así termina el episodio número 6 de El séptimo loop temporal. Un episodio 6 bastante intensito en cuanto a relación de hermanos y también bastante drama. Pero poco a poco se va desarrollando todo esto, la relación de Elise y el príncipe también está un poco más cercana, aunque hayamos visto poquito. Y nada, quiero saber qué les pareció este episodio número 6. Déjenmelo abajo en los comentarios. Dejen su me gusta si quieren que yo siga con los resúmenes de este anime y nada más. Muchas gracias por ver.